La mañana de este miércoles, los regidores del partido Hagamos, Reina Camarena y Coco Martínez, realizaron una entrega más de apoyos económicos a instituciones educativas del municipio. En esta ocasión, le tocó al preescolar Benito Juárez, la cuarta institución que recibe esta ayuda. Pues el día de hoy, por cuarta ocasión, nos encontramos en el Jardín de Niños Benito Juárez. Es un gusto para nosotros poder hacer entrega de este pequeño aporte económico. Platicamos con las autoridades y nos comentan que van a ser utilizados especialmente para habilitar los sanitarios y algunas cámaras de vigilancia. Me emociona cada vez que regreso a una escuela, ya es el cuarto kinder beneficiado, en este caso Benito Juárez, y me siento muy contento y me motiva más a seguir aportando estos apoyos, seguir gestionando tanto Reina como un servidor, pues el gran compromiso de seguir tocando las puertas de algunos empresarios para llegar a los más kinders que se puedan, y ojalá y sea de mucho provecho para sus niños. Y como lo mencionaba ahorita que lo platicábamos, pues yo creo que la mejor inversión o el mejor programa de seguridad pública es esto, la educación de los niños es el mejor aporte que podemos hacer, y yo creo que no podemos escatimar en el tema de la educación. De veras, ojalá les sea de mucho provecho, y nuevamente muchísimas gracias a toda la gente que nos ve, y sobre todo pues dando evidencia de que los empresarios que nos aportaron, como los hijos ausentes, pues que se está entregando el apoyo a este kinder, en este caso los 10,000 pesos. Muchísimas gracias, y ahí seguimos a sus órdenes. Un grupo de madres de familia agradecieron la buena voluntad de parte de los ediles para con esta institución educativa. Señalaron que esperan seguir contando con el apoyo necesario para resolver las necesidades que tiene el municipio. De antemano, muchas gracias. Les agradecemos por el apoyo que nos han brindado, que será muy bien utilizado, porque sí le hacen falta muchas cosas al jardín. Más que nada, Coco, gracias, de verdad, porque a la primera llamada no hiciste caso omiso a nuestra petición. Les agradecemos a toda su colaboración, y tengan en cuenta que de verdad se va a utilizar para cosas de gran progreso para el jardín y necesidad. Así es. Estamos muy agradecidas, yo digo que todo el plantel y la directora se puso muy contenta con este apoyo, porque realmente sí estábamos buscando la manera de que nos apoyaran para todas nuestras necesidades, y pues estamos todos muy agradecidos, y pues muchas gracias. Pues reiterar nuestro agradecimiento a Coco y a Reina por este gran apoyo económico, que va a ser de gran ayuda para el plantel, y pues ojalá y en futuro nos sigan apoyando. Y pues la directora se puso muy contenta por el apoyo, porque nos hace falta muchas cosas en el jardín de niños. Esperemos que más adelante contar con más apoyos como este. Muchas gracias. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra.